eso, en los pits de Gavamotra, así que corre video. Saxo es producido por el fabricante francés Citroën y lo hizo a partir del año 1995 hasta el año 2003 en carrocerías hatchback 3 y 5 puertas. Dentro de esas versiones de carrocería podíamos encontrar diferentes motorizaciones. Podíamos encontrar 1.1, 1.4 y 1.6 litros. Este pequeño venía con características deportivas y lo podíamos encontrar en versiones VTR, VTS y VTL. Categorizado como hermano del Peugeot 206 y también catalogado como sucesor del Saxo AX. Dentro de esas versiones que podemos encontrar en el Saxo, mencionando el VTR, es aquel que se identifica por tener un motor 1.6, 8 válvulas con 90 caballos, y el VTS, que se caracteriza por tener un motor 1.6 litros, pero lo podemos encontrar en 8 válvulas y en 16 válvulas. El 16 válvulas se caracteriza por tener 120 caballos. Hoy tenemos entonces en los pits de Gabo Motor un hermoso Citroën Saxo VTS 16 válvulas modelo 1997, el cual tiene un valor promedio comercial de 15 millones de pesos colombianos por ser la versión más equipada con sunroof. Este carro tiene un peso aproximado de 935 kilogramos y en pantalla van a ver cuáles son sus dimensiones. Dimensiones muy pequeñas, como lo mencionamos anteriormente, pero con características deportivas. Ahora hablemos de la motorización de este Saxo. Este Saxo cuenta con un motor 1.6 litros aspirado, 1587 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, doble árbol de levas con inyección directa, lo cual genera en su tracción delantera 120 caballos de fuerza a 6600 revoluciones y un torque máximo de 145 Nm a 5200 revoluciones. También vale resaltar que tiene una caja manual de 5 velocidades y una capacidad del tanque de combustible de 45 litros, 12 galones aproximadamente, y su consumo aproximadamente 30-35 kilómetros por galón. Como elementos de seguridad, este Saxo cuenta con ABS, no tiene EBD, pero sí tiene dos airbags en el puesto del piloto y del copiloto, y también por apoyacabezas. Ahora hablemos de las modificaciones de este Saxo. Es importante resaltar, antes de mencionar estas modificaciones, que por ser la versión más equipada, ya de fábrica trae sunroof. De fábrica también cuenta con intake. Adicionalmente podemos encontrar una suspensión deportiva marca Koenig, amortiguadores graduables en la parte de atrás. También se le realizó instalación de un filtro Simota y podemos observar que tiene discos ventilados y perforados en las cuatro ruedas. En su sistema de escape también tiene varias modificaciones, y es que se le instaló un Tarro Flowmaster y se le suspendió el silenciador y el presilenciador, lo que hace que aproximadamente en modificaciones tenga más de 2 millones de pesos colombianos. Ahora hablemos de la estética de este Saxo. Dentro de esa estética hablemos de su frente. Podemos encontrar que se le realizó modificación y se le instaló LED en las direccionales y en sus exploradoras. Ya en su farola principal sí encontramos halógena. Encontramos sus respectivos espacios para ventilación y se le pintó su emblema de color azul. Y como dato importante podemos resaltar que a este Saxo se le cambió su radiador y se le instaló uno de Saxo AX, que su característica principal tiene dos ventiladores. Encontramos pues la posición de su placa y ese sería como tal el frente del Saxo. Hablando de sus costados, encontramos en esa parte una pequeña direccional, su respectiva identificación de que es un VTS, y podemos observar que, como lo mencionamos anteriormente, en sus características y sus dimensiones es un carro bajito, es un carro pequeño, y en pantalla se puede observar. Encontramos también lo que sería vidrios polarizados, es un carro coupé, solo dos puertas, y como también lo mencionábamos, su sunroof. Adicionalmente, y hablando directamente de las características de sus ruedas, encontramos que se le realizó una modificación y se le instaló Ring 15 de Peugeot, el cual consta con una coraza de 195x50 y la marca o referencia de estas ruedas son Maxxis Z1. Este carro tiene discos en las cuatro ruedas, pero si se alcanza a observar en pantalla podemos ver que estos discos son ranurados y perforados. Hablando ya de la suspensión como tal de ese carro cuenta con una suspensión deportiva marca Koenig y los amortiguadores de la parte trasera son graduables. Hablando de la estética, pero desde su parte posterior o trasera, podemos encontrar algunos detalles que se le realizaron modificación. Encontramos que se le instaló una pequeña aleta de tiburón, se le quitó el spoiler original y se le puso este, que le queda muy bien. Encontramos ya lo que sería su panorámico trasero, logos y emblemas pintados en negro y las modificaciones que mencionamos anteriormente de su sistema de escape, con una puntera de aproximadamente 2 pulgadas.
Hablando ya de su bodega como tal, como mencionamos anteriormente también, son dimensiones muy pequeñas las de ese carro, pero generalmente podemos decir que tiene un buen espacio de bodega, donde podemos decir que contamos con aproximadamente un espacio para dos maletas medianas. Ahora hablemos del interior del Saxo. En ese Saxo contamos con retrovisores eléctricos, los elevavidrios también son eléctricos. En el material de sus puertas encontramos plástico duro, franja en tela con estos colores característicos que ya lo vamos a ver a continuación del video, por toda la cojinería del carro. Adicionalmente también encontramos un tacómetro netamente análogo, donde encontramos revoluciones, velocidad, recorrido total, tanque de combustible, temperatura, trip, hora, entre otros. Y encontramos lo que sería su respectivo timón con su emblema de Citroën. Como lo mencionamos también anteriormente, encontramos airbag en el puesto del piloto y otro en el puesto del copiloto. En su tablero podemos encontrar lo que sería plástico duro. Tenemos una pequeña guantera por acá. Encontramos unas rejillas para ventilación. Este carro no tiene aire acondicionado. Encontramos lo que sería aquí un pequeño radio Pioneer, las perillas para controlar o regularizar lo que sería esa ventilación. Encontramos por acá lo que sería una tabaquera, otro pequeño espacio de almacenamiento. Y algo que me llamó mucho la atención es que tiene el bloqueo de forma eléctrica aquí posicionado de forma original en esta parte del carro como tal. Encontramos una caja de 5 velocidades más la reversa, los elevavidrios los encontramos en esta parte y una emergencia netamente manual. También encontramos en este carro lo que sería tela en sus asientos con este diseño particular que mencionábamos anteriormente. Por acá encontramos lo que sería otro pequeño espacio de almacenamiento y ese sería como tal el interior del Saxo. Y nos faltó un dato importante por mencionar, y es que en este Saxo recordemos que es modelo 97, pero ya contamos con dirección hidráulica con motor asistido, que si nos da, vamos a prenderlo y si se alcanza a notar cómo suena el motor de la hidráulica. Encontramos direccionales y el control de sus luces, y en esa parte encontramos lo de las plumillas. Ahora hablemos del interior de este Saxo, pero desde la parte posterior. Podemos encontrar de forma estética lo que sería plástico duro en sus puertas, la misma franja en tela como lo acabamos de observar en la parte delantera, asientos en tela también con ese diseño característico de este tono de la tela. Encontramos lo que sería apoyacabezas y también encontramos lo que sería los respectivos cinturones. Como dato importante de los espacios que tiene el Saxo en su interior, podemos resaltar que hicimos la dinámica de que una persona de aproximadamente 1,70 m acomodara la silla del pasajero de adelante de la forma correcta y que él quedara cómodo. Y esas son las dimensiones que podemos encontrar. Esa sería como tal la distancia en rodillas y esa sería la distancia en cabeza. Lo que sí puedo notar es que los asientos están un bajos, por eso me queda como esta inclinación en las piernas. Pero en general me sorprendió esas dimensiones y esa forma de distribución que tiene el Saxo en su interior. Un dato importante que no mencionamos anteriormente es que el sunroof no es eléctrico, sino que es totalmente manual. Y ese sería como tal el interior del Saxo. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir esos motores. Así que Saxo, acompáñanos a rugir. Para ver con qué contamos, entonces acompáñenos.
ahora vamos a ver cómo se comporta ese carro con el propietario. Ya sabemos que él le tiene mucha más confianza, él lo conoce, así que acompáñenos. Un agradecimiento muy especial a mi parcero Juan David Guarín, más conocido como Guaro, por disponer de su auto para este video. Por acá en la parte de abajo voy a estar dejando sus redes para que vayan a seguirlo. Adicionalmente, también voy a estar dejando por acá en la parte de abajo mis redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. Y ya para finalizar este video, si les gustó, no se les olvide dejar su me gusta, compartir, dejar un comentario y suscribirse para más videos sobre autos.